Saludos, un jueves más a las 9 de la noche estrenamos edición de la tertulia de Canal 10 Televisión, el espacio de opiniones y de tertulia en esta casa, valga la repetición. Hoy en la finca San Miguel, saben ustedes que grabamos este programa por la mañana y que por eso nos ven de día, aunque estemos emitiendo de noche. Bueno, por lo tanto, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Aquí está mi equipo titular, como siempre, Zaida González del Partido Popular. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a los televidentes. Y bien, hoy bajo los árboles. Que hoy tenemos este buena sombra, justicia, ¿eh? Con este sol de justicia, bien merecida la sombra. A la sombra del pino estamos, ¿no? Casi. Como diría María del Monte. Madre mía, qué folclórico. Es que ustedes disculpen que no hemos dormido mucho y se nos puede notar. Verónica Meseguer de Coalición Canaria, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Has Muy tomado buena. Café tú, mi niña? No, yo he sido la única que no he tomado café. Pero bueno, estoy... ¿Cómo te ha dejado la calima? Sí, la tensión se me baja un montón. Sí, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos muy bien. Ahora se Por te cierto, sube. Del pino, sí, ahora se me sube con Lázaro, no te preocupes, ahora se me sube con Lázaro. Pero bien, por cierto, del pino me he apellido yo, así que encantadísima. Es verdad, Verónica Meseguer del pino. Del pino. Pino se llama mi madre. Bueno, don Lázaro León, del partido, no sé si decir don Lázaro. Qué fama. Si el único que me manda a callar es a mí. Del partido. A ti no te trae café, pero a mí me manda a callar en la tertulia. ¿Por qué no para? Mira quién habla. No, yo ya he pactado una seña con realización, ¿vale? Y entonces cuando yo haga así, no se les va a oír. Aunque se les vea. Lázaro, buenos días, buenas tardes, buenas buenos noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A veces está poseído como Encarna de Sánchez, o sea, es decir, se pone a mandar a callar a los tertulianos. Antes ya más. Madre mía, tú reza para que Encarna no se me meta. Como hagas Eduardo de noche, ya sería la leche ya. No me des idea. Que vamos, no, si yo opino todo lo que yo opino, de verdad no queda isla para. No hay isla para esconderme. Ten cuidado que ahora se graban las conversaciones, o sea, ten cuidado. Sí, bueno, yo también puedo grabar, ¿no? Villarejo ha creado una escuela. Sí. Bueno, esta semana hemos tenido un cruce ahí de audios interesante y bueno, la semana pasada yo decía que la hemeroteca no la salva, no la supera nadie, ¿no? Por eso es tan divertido ver cómo se desarrollan las cosas. Evidentemente estamos hablando de Santa Cruz de Tenerife. Oficialmente ha sido presentada esa moción de censura, o sea, ha sido registrada. Oficialmente Evelyn Alonso ha sido expulsada de Ciudadanos, aunque claro, eso también pasó con Zambudio y tal, y no sabemos en qué decisión va a tomar el partido naranja. Y además hemos visto en la prensa estos días nuevos asuntos que se supone que el PSOE en el gobierno en Santa Cruz está llevando a la justicia, o por lo menos nos están soltando titulares como el asunto de Enmasa, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, a ver, Santa Cruz, Evelyn además dice que se siente amenazada, y Patricia Hernández, la todavía alcaldesa hasta el momento de presentar este programa, dice que cualquier persona que diga que ella ha amenazado a Evelyn se las va a tener que ver con ella en un juzgado. ¿Qué resumen hacemos? Lo cual es una redundancia de amenaza. Entonces, ¿cómo pegar a un niño por haber pegado a otro niño? Es como si yo digo que... Es como si yo digo, Zaida es una facha, y lo digo, lo río y lo digo, y es una asesina. No. Yo tendría que demostrarlo. Y ella puede decir... Pero lo que tiene que hacer Zaida no solo debatirme a mí, oiga, como sigas por esa vertiente, te llevo a los juzgados y vas a tener que rectificar en sede judicial. Eso es lo que ha dicho Patricia, no ha dicho nada, no ha amenazado a nadie, porque además era una conversación privada con alguien cercano a Evelyn. Hombre, que se tenga que ir, ¿vale? Evelyn, lo que de pasa la es que es una conversación privada de interés periodístico. Que se va a tener que ir de la ciudad. ¿Cómo se va a tener que ir de la ciudad? Eso es una bobería. Pero eso es lo que dice Patricia Hernández, que se tiene que... Bueno, vamos, lo que dice, vamos a ver, el audio lo que quiere decir es que políticamente la presión no la va a aguantar, y eso es lógico. Cuando hay una moción de censura, en todos lados,
Porque nosotros hicimos una moción de censura en Nicoy y aguantamos la presión. Igual que en el Cabildo Tenerife, igual que en Fuerteventura, igual que en el Cabildo La Palma, igual que en Tía, el PSOE. Verónica, sí, sí, con una diferencia. No hemos gobernado con un tránsfuga. Y ustedes van a gobernar con una tránsfuga. Nosotros tampoco. Dime cuál. Después de Evelyn no es tránsfuga. Mira, los propios parámetros que instauraron ustedes con la moción del Cabildo, porque esos parámetros de donde estaba judicializado. Donde estaba judicializado. Cuando están en un lado dicen una cosa y cuando están en el otro dicen otra. Los mismos parámetros que instauraron ustedes para no calificar de tránsfuga, y lo calificaban ustedes, que no los calificaban de tránsfuga cuando se veían beneficiados por el no seguimiento de las indicaciones de Ciudadanos por parte de los consejeros y concejales que no hacían caso a Ciudadanos y que firmaron pues un pacto de gobierno y una moción de censura en el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz, los mismos argumentos de defensa que tenían con ellos ahora mismo se gira la... Con una diferencia, con una diferencia técnica. No, diferencia técnica. La diferencia es que ahora les afecta. Déjame contestarte, Zaida, con una diferencia técnica. Nunca Zambudio, nunca Arriaga estuvieron en el grupo mixto. Hoy en día, si ya la señora... No, porque lo suspendió el juzgado. Pero si lo ha suspendido el juzgado. Por Dios, Lázaro, que en el Cabildo están en el grupo mixto. Nada, el juzgado también es de izquierda, ¿será? Lázaro, vete al Cabildo. No suspendió el grupo mixto. El Lázaro, grupo Ciudadanos nunca ha tenido grupo mixto, porque cariño. Siempre han sido grupo mixto porque no es grupo mixto, es grupo no escrito y Evelyn pertenece al grupo no escrito. Que no hay un grupo escrito. Sí, léete la prensa hoy o no te has leído la prensa hoy. Ahora y ayer se queda como concejal. No escrita, ¿vale? ¿Y eso qué significa la ley antitransfugismo? Pregunto, te presentas con una sigla, te expulsan o te vas de ese partido y te pasa al grupo no escrito, por lo tanto es una tránsfuga. Como consejeros no escritos estuvieron tanto. ¿Quién? Estuvieron tanto. Conchi y Enrique Arriaga. No es verdad. No es verdad, porque una paralización. Pero si nosotros estamos en el Cabildo, la composición de las comisiones se tuvieron que modificar. La estructura se modificó tres veces. Meter a los no adscritos. ¿Por qué? Porque los no adscritos, Lázaro, no defiendas lo indefendible. No, te pregunto, ¿lo paralizó el juzgado, sí o no? Básicamente. ¿Lo paralizó el juzgado, sí o no? Básicamente, no, eso no lo paralizó nadie. ¿El hecho de no adscritos? Si lo ganaron, pero si al final tuvo su. Lázaro, por Dios, pero no trafulles, chicos. Pero fíjate, si Ciudadanos lo tiene claro, que han admitido a Zambudio y a Arriaga, que a la que han expulsado a Evelyn por este caso, mira, por tránsfuga. Lázaro, ¿puedes esperar un momento y escuchar un poco? Venga. Porque al fin y al cabo, está tanto Zambudio como los consejeros del Cabildo reclamaron ante la expulsión, que reclamaron? Es exactamente... En el juzgado, vale, que es exactamente lo que va a hacer Evelyn. No lo ha hecho ya. Es exactamente lo que va a hacer Evelyn. Sí, bueno, veíamos, todos hemos están en la misma visto situación. Publicado esta semana que Evelyn va a recurrir. Y me imagino que tendrá el mismo derecho que Zambudio Lascano, Arriaga. Lo que no se puede tener unos argumentos cuando los beneficiados son el Partido Socialista y cuando no. Pero si la clave la tienes que han readmitido a Zambudio. Ciudadanos ha readmitido a Zambudio. A ver, Vero, porque además a mí me interesa mucho la opinión de Vero, porque sí, pertenece al partido que va a comandar esta moción de censura y que va a tener a su candidato como el alcalde presidente será de coalición, ¿no? Sí, ¿qué proyecto es el que tiene Coalición Canaria para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en este momento? ¿Cuál va a ser el cambio? Espera, quiero hacer un inciso con relación al transfugismo. Nosotros no llamamos tránsfuga a Zambudio, a Lascano, a Arriaga y a Concepción Rivero. Lo hizo el Partido Ciudadano, los llamó tránsfuga. De hecho, era ciudadano, por eso nosotros los llamábamos tránsfuga. No porque nos levantamos un día y quisimos llamarlos tránsfuga, es porque lo expulsaron. Después recurrieron, como ha hecho Evelyn, ¿vale? Uh-huh. Evelyn ha recurrido y ahora mismo es presunta tránsfuga. Yo me imagino... Perdona, Lázaro, yo me imagino que también tendrán los mismos derechos que tendrán estas personas. Ahora podemos hablar por qué lo reincorporaron, por qué no. Nosotros tenemos muchas teorías que además que coinciden con las elecciones, ¿vale? Pero la realidad es que además fueron tanto... ¿por qué? Porque en el caso del Cabildo sí se les dejó una instrucción clarísima de Ciudadanos de que no pactaran con el PSOE y con Podemos. Una instrucción muy clara. ¿Y qué hicieron? La contradijeron. ¿Qué pasó después? Que los pulsaron. Y de hecho fueron no escritos. Pero a mí lo que vale. me resulta increíble es que los mismos que contravinieron las indicaciones del partido, véase Enrique Arriaga, véase Zambudio, ahora tratan, ponen en una situación además insostenible a Evelyn Alonso cuando ella
ha hecho realmente lo mismo que hicieron ellos, claro, en su momento. Lo que pasa, no pueden, es incongruente. Esa doble moral, es tan incongruente, esa manera de medir dependiendo de dónde, claro, esté, es inasumible. Y el pacto antitrafugismo, cuando nosotros decíamos, oiga, don Enrique Arriaga, usted es un tráfago, es que el pacto antitrafugismo que se había firmado por el Partido Socialista, por el Partido Popular, cuando nosotros leíamos el artículo 1 de ese pacto antitrafugismo, el Partido Socialista lo negaba. Y bueno, entonces el incumplimiento del pacto se inició por parte del Partido Socialista, Eduardo, con lo cual lo ahora pasa, es ilógico que, claro, ahora estén defendiendo lo que antes pasa, decían que cuando no, ellos cambian las normas, está bien, pero cuando todos del los juego otros hacen está lo mal mismo, cuando, claro, nosotros jugamos a esas normas, ya está mal, es ya distinto, no vale. Entonces no es tan incongruente que no una persona ser, que haya hecho lo mismo que él, se queje de lo que ellos mismos que han ellos, hecho. Bueno, pero de hecho, Arriaga, se presenta una moción antitransfugismo, como dice mi compañera Zaida, dicen que no, y entonces ya hay unas normas, ¿no? Ellos han sentado, sí, unas normas, hay un pacto, ¿verdad?, firmado a nivel nacional. Ellos han sentado una norma de que no aceptan que eso no, el antitransfugismo, aquí se puede hacer lo que dé la gana. Entonces vamos entonces, nosotros hacemos lo mismo. ¿Qué pasa? Que antes... sí, y ahora no. Entonces, esa doble vara de medir, del esto grande. Pero en este mandato, entonces, las reglas del juego las rompieron y ustedes. Y reitero, Enrique Arriaga. No se me vayan por peteneras. ¿Cuál es el proyecto que hay para Santa Cruz por parte de este nuevo gobierno después de la moción de censura? El que ya se venía haciendo desde hace 8 años. Bueno, los últimos cuatro años, pero sobre todo los 8 años, porque lo que tocaba era sanear el ayuntamiento. Empezamos a hacer, sobre todo, muchísimas más cosas hace 4 años. Pues las personas, estamos hablando de toda la parte social, estamos hablando de la parte económica, ¿vale? Hablamos de toda la parte de infraestructura, todo lo que dejamos, que por cierto están ahora saliendo, qué casualidad, ¿no?, en 2 semanas, sacando un montón de titulares diciendo hemos inaugurado. Todas estas cosas que están inaugurando son cosas que ya veníamos haciendo nosotros. Porque nadie, quien sepa de la administración pública sabe que una obra no se hace, diseña en meses. Uh-huh. Esto viene de mucho atrás. Entonces, ¿qué ve que lo que están haciendo, lo que ya veníamos haciendo? Mejorar la infraestructura en la ciudad, la limpieza, la parte socioeconómica. A día de hoy también sacaron un montón de titulares de que iban a ayudar a las empresas. No se ha dado las ayudas ¿100 días después no de ese titular? Ni a los autónomos, ni a las empresas. No se les ha dado nada. Los ayuntamientos van a tener dificultades, que ese es otro asunto que abordaremos a lo largo de esta tertulia. Es que van a tener va a haber dificultades de liquidez porque no han ingresado lo mismo. Hablaremos luego de que efectivamente a los ayuntamientos hay que dejarles ya usar ese superávit, cuando... porque entre otras están pagándole a los bancos y cajas de ahorros por tener esos fondos ahí, que son de todos, ¿no? Nosotros cuando hablábamos, tanto Partido Popular, cuando hablábamos en su momento con quién era Ciudadanos, poníamos sobre la mesa un programa. Tanto ni el PSOE ni Ciudadanos nos pusieron sobre la mesa absolutamente nada. No había nada. De hecho, si vas a la parte programática de ellos, era una hoja y nada. Qué por malo. Cierto, donde su nota número uno era sacar a Coalición Canaria. Claro, es legítimo, pero hay algo más. En esos pactos tiene que haber algo más, no simplemente expulsar a un grupo político de una gestión. ¿Por qué? Porque luego cuando te pones a ejecutar, cuando te pones a gestionar, no hay gestión. Lo que hemos visto a lo largo de este año son infinitas noticias humo, una y otra vez repitiendo el mismo tema. Ahora vamos a hablar de un tema que se ha ido repitiendo desde el año pasado y se sacan 16 notas de prensa respecto a la misma materia sin que realmente se haya puesto una piedra encima de otra, ¿vale? Y entonces eso es lo que ha pasado a lo largo de este año, tanto en Santa Cruz, donde, bueno, pues lo máximo que se ha hecho, aparte de paralizar la ciudad, ha sido destruir el trabajo que se dejó durante el mandato anterior. Y lo que estamos viendo también en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Santa Cruz es una parálisis en la gestión, eso sí, adornada con muchísimas notas de prensa que no tienen un trabajo detrás. Ellas han estado 9 minutos, o sea, 4 y medio, para que después venga, interrumpan a mí. O sea, yo las he dado hablar. No es cierto que Eve y Sambudo estuvieran en el grupo no escrito. Y voy a poner un ejemplo. Según Verónica y Zaida... dijimos Arriaga y Concepción Rivero. Según Verónica y Zaida, miente el día, que lo saca hoy en titular... miente el Diario de Aviso, miente Canarias Ahora y miente Canarias 7. Pero es que voy más allá.
cuando se expulsó a Zamudio no recibió órdenes, ni siquiera Arriaga recibió órdenes de Ciudadanos a nivel nacional. No es cierto. Recibieron órdenes de una persona que ya no está en Ciudadanos, que se ha ido a Agrupación Socialista Gomera. Pero es que eso no es cierto. Si llegaron escritos al Cabildo y al Ayuntamiento, pero no puedes decir una cosa que no es cierta. Llegaron escritos de Ciudadanos expulsando a los consejeros y a los consejeros. Por orden del comité regional, o ellos le llaman otro nombre, no sé cómo se llama. De la nacional. Hombre, pero entonces ahora Verástegui, pero Verástegui ahora es buena, ¿no? Porque está en el gobierno con ustedes, ¿o no? Está en el área de Casimiro. La prueba está clara. Si Ciudadanos lo tiene claro, que ha readmitido tanto a Arriaga como a Conchi, como a Zamudio, y ha expulsado a Evelyn, y Evelyn es la primera concejal de la historia, léanse los televidentes, el día de hoy, el diario de avisos, dos medios con bastante tirada, donde lo dicen claro, Evelyn es la primera concejala de la historia que pertenece al grupo no escrito. Con el tema de las mociones de censura que decía antes Aida, oye, es que tú lo hiciste en el Cabildo de La Palma, con nosotros, y los expulsaron, los preexpulsaron y luego los readmitieron. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que no digas eso de ley transitoria, porque no es lo mismo, porque en la misma condición que estaban los compañeros de La Palma del Partido Popular, estaba Arriaga y Conchi, en la misma. Sí, es cierto que Evelyn no, porque Evelyn lo tiene claro. Yo creo que lo de... hay una cosa que... Santa Cruz ha servido para una cosa. Para agrietar más las relaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular. Para ver lo macarra que son el Partido Socialista en Santa Cruz. Macarra no. Sí, espera, yo no he terminado. Ah. Lo que es macarra es perdonarle 45 millones a Sacyr, que vienen a sanear, y lo que han hecho es con la época de Serol y después permitiéndolo en la época de Bermúdez, que no se le cobran los 45 millones. ¿Tú lo quieres de verdad? Eso sí ser macarra. Esa es la narrativa que esto... El único motivo que ha habido de la moción de censura no es ni mejor gestión ni peor gestión, lo dice Lázaro León, es tapar la mortadela. Porque ha habido mortadela para repartir. O sea, embutido Montesano al lado de Coalición Canaria, en Santa Cruz, lo que sea. Para que no se queje que va por dos minutos. Y solo quiero decir una cosa. Un concejal, no, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino aparentarlo. Y si yo soy concejal en mi municipio, Nicó de los Vinos, y le doy contratos a dedo a una empresa, lo que no puedo hacer después es irme a esa empresa a trabajar en la dirección de esa empresa. Eso porque se la mujer llama del César, puertas giratorias de toda la vida. Y eso lo ha hecho Afonso Cabello, por cierto, que estaba en el Partido Popular, que estaba en el Partido Popular y se fue a Coalición Canaria, porque ya sabemos que Coalición Canaria y el Partido Popular es lo mismo. Lo único que cada vez que gobierna junto, en este caso, quien pierde es el Partido Popular. Mira, yo, Eduardo, estoy muy... ¿Ya? ¿Usaste dos minutos y medio? Sí, porque yo soy conciso. No me pongo aquí a adornar, como se dice. Yo, por lo menos, estoy muy cansada de estas acusaciones gratuitas. No, hice el diario. De que el Partido Popular es lo mismo que Coalición, de la mortadela de Coalición, porque, ¿sabes? No hay ninguna base técnica, y en lo que estamos hablando, ni programática, ni de mejora para la ciudad. Es simplemente hacer ruido, poner titulares falsos, y embarrar y hacer un ambiente macarra. Yo esto no lo había visto en mi vida, de verdad, en mi vida. De hablar de temas de Cerolo, que yo creo que fue además José Manuel Bermúdez quien inició el expediente, que además junto después con... que inició el expediente con el PSOE, que parece aquí que la gente se olvida. ¿Me explico? O sea, es cierto que el PSOE ha co-gobernado con coalición en Santa Cruz. Que además el presidente de Massa era Julio Pérez del PSOE, sí, que ha estado como consejero José Ángel del PSOE. Sí, sí. Y que también en el mandato pasado, junto con el PP, seguíamos tantos así que nosotros tuvimos que personarnos en el juzgado. Con lo cual es una cosa que se hace desde el mandato de José Manuel Bermúdez. Vale, ellos se quieren poner algo. Por cierto, un acuerdo en el que no hay expediente, que no entregan ningún tipo de expediente, con lo cual no hay nada. Lo que vuelve a comentar mi compañera, que son brindes al sol para sacar una foto brindando, que eso sí me parece de muy baja moral, brindando a las 10 de la mañana con champán y con los cigarros y en plan vamos a hacer aquí un teatro. Yo esto no lo he vivido en mi vida. Este embarramiento, o sea, que nosotros estamos oyendo en Santa Cruz, co-capital de Canarias, este ruido mediático, porque mira, ¿sabes lo que pasa? Que si hay tanto, primero, ¿por qué han esperado en estos... qué casualidad que son estos 10 días que le van a hacer antes de hacerle una moción? Dos, se habla mucho, vayan al juzgado, ya ni a fiscalía, porque además muchas cosas ni pasan por fiscalía, sino lo hablan, el 95% de los expedientes de la Sociedad de Desarrollo están mal hechos. ¿Usted está diciendo que todos los técnicos, todos los funcionarios que están aquí son corruptos? No, pero vaya directamente al juzgado, déjense de poner titulares para poner humo, ¿sabes? Cortinas de humo. ¿Y para qué? Para los lobbies de
que Coalición Canaria es corrupta y la mortadela de Coalición. Ay, por Dios, háganselo mirar. Yo creo que aquí tenemos que tener, hablen de programas, hablen de gestión, hablen, yo puedo mejorar lo otro. ¿Por qué se cambia? Porque es un gobierno débil que no ha hecho nada. Dime, Lázaro, en un año que ha hecho el PSOE en Santa Cruz de Tenerife, ¿me lo puedes indicar, por favor? Aparte de decir un supuesto acuerdo, aparte de decir un supuesto acuerdo que no tenemos expediente, que no nos lo entrega y que no hay absolutamente nada, y un supuesto acuerdo que, reitero, inicia José Manuel Bermúdez el expediente. Dime, por favor. Estamos hablando del expediente de la familia Plasencia y la devolución de los 95 millones. Hombre, a mí sí es cierto que como responsable de un programa de opinión en una tele insular, a mí sí que me gustaría contar con ese documento que certifique, y que yo hasta este momento no lo he visto, que certifique que ese acuerdo se va a dar y que efectivamente la familia Plasencia va a hacer frente a toda esa deuda que tiene con todos los vecinos y vecinas de Santa Cruz. ¿Sabes por qué es cierto que el expediente se inicia en el pacto que gobierna el PSOE con Coalición Canaria? Eso es cierto. Pero aquí sabemos todo cómo se hacen los expedientes. Los expedientes se pueden dormir o se pueden ya hacer que vivan o que revivan. Como el caso de Espera, Uruguay. Espera, yo termino. Vale, nos quedan 3 minutos antes del corte, chicos. Te contesto rápido. ¿Sabes por qué la familia Plasencia enseguida se pone de acuerdo a pagar? Porque una tal Patricia Hernández, junto con una abogada que se llama Sandra Rodríguez, descubren un supuesto alzamiento de bienes. Exacto. Y le presentan una querella contra la familia y les dice, a la hora de dar, cuando se muera Plasencia, que ojalá dure 20 años más, ustedes van a tener que pagar. Entonces, cuando Plasencia en la cárcel, junto con sus abogados y sus asesores, que tiene muchos, naturalmente, porque es un empresario que ha tenido bastante éxito, no se sabe cómo, pero lo ha tenido. O ayuda. Enseguida llegan a un acuerdo para pagar, con patrimonio, no es cierto que con dinero, una parte. Eso es cierto. Eso no lo tenemos que creer. Es que aflorar. Es que en el caso de que haya dinero. Zaida, ¿cómo que esto? Verónica, ¿cómo que nos tenemos que creer? Porque ustedes, cuando ahora lleguen a gobernar el lunes, si no es así, lo dicen. Pero espero que lo digan, si es así, que lo digan. El Partido Popular preguntó, ¿y sabes lo que dijo la alcaldesa? Que es que no hay expediente. Entonces, pero vamos a ver una cosa, ¿hay un acuerdo en sede judicial o no? ¿Un acuerdo judicial? Claro, que hay un acuerdo. Dicen ellas, las brindadoras con champán, que la familia les ha dicho... Para el champán nunca es mal momento, ¿no? Pero la brindadora en una institución pública, creo que, como bien dice, o sea, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. ¿Qué pasa, que no es una mujer honrada por brindar con champán? Es malo, es ser comunista, brindar con champán. Es de hacer esas cosas en una institución pública para hacer publicidad. Además, que es muy habitual por parte de este grupo de gobierno salir con copa. Ustedes, que son los defensores de... partiendo de la premisa que incluso debería de estar prohibido por un tema de enseñar bebidas y demás, no es algo correcto para las personas. Nada, Patricia Hernández una borracha, Zambudio otra borracha. Lo estás diciendo tú. No, lo digo yo porque lo insinúo. Es que es malo brindar con champán a la mañana. Yo cuando echaron una coalición canaria en el cabildo, me mandé una comida y me mandé un vino el mejor que había. Porque era la hora de echar a coalición canaria. Lo que pasa es que es una cuestión de imagen. No podemos decir que es una cuestión de un respeto a la institución. Lo que ustedes defienden y se ponen a defender lo indefendible, esa foto estaba mal. Y ellos sabían que estaba mal porque ellos borraron de las cuentas. Inicialmente borraron esa publicación. Tiene en el Facebook. Y cuando ya todo el mundo había cogido las capturas de pantalla y se había montado la de Dios es Cristo, lo volvieron a poner. Y eso es así. Mira, eso es así. No es verdad. Patricia Hernández del minuto uno la tenía y hay que buscar una fecha. Se montó la de Dios es Cristo con la ayudita de algún comunicador. Vayan al perfil del Facebook de Patricia. Mira, ¿qué ha hecho el PSOE en Santa Cruz? En un año gobernar, después de 30 años o 20 y pico años de Coalición Canaria, no es fácil. No, que ha gobernado el PSOE ahí. Donde nos ha troncado, espera, donde nos ha pillado una pandemia de por medio en un año. Yo no estoy diciendo que es culpa de la pandemia. Lo que estoy diciendo que nada más que destapar el caso Sacyr, el caso de las Teresitas. Ahora te contesto lo de Julio Pérez. Contéstale, nos vamos a Publi. Contéstale a la vuelta que volvemos. Porque lo de Julio Pérez y José Ángel no es así. Con Santa Cruz. No es así, yo ahora te contesto. Que nada, Publi, que enseguida volvemos aquí con más en la edición número 31, que no lo había dicho, de la tertulia de Canal 10 Televisión.